Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todo el mundo. Acá estamos empezando nuestro programa de todos los sábados, entre las 13 y las 15. Estamos en Radio Ecomedios, AM1220, y en todo el mundo por ecomedios.com. Y también estamos en todas las redes, ¿no? Con nuestra transmisión y con la radio. Bueno, acá estamos empezando. Soy Guillermo Mazzuca, me dicen Macu. Y acá estoy, locutor, periodista, asesor de empresas, de todo hago. una semana muy movida. Bueno, la conmoción del jueves pasado del fallecimiento de la reina de Inglaterra. Ahora después vamos a hablar con un especialista, cómo sigue. Carlos se llama ya Carlos III, es el sucesor. Es la jefa de Estado de Gran Bretaña, ahí en Gran Bretaña. La nueva ministra o primer ministro es como si fuera un jefe de gabinete. El que gobierna o la que gobierna, la que gobernó durante tantos años, fue el segundo mandato más largo, el segundo reinado más largo de la historia, fue el de la reina, y ahora su hijo, que es el príncipe que más esperó, obviamente, para asumir. Después vamos a hablar con un especialista sobre esta cuestión de cómo será todo de ahora en más, pero es como que apenas falleció la reina, ya se coronó al rey, no, porque no puede haber un bache ahí. Así que bueno, después le vamos a preguntar al especialista sobre esa cuestión. Vamos a hablar con Miguel Ángel Toma para empezar el programa sobre el tema del atentado a Cristina. ¿El atentado? Me pregunto, porque también hay muchos interrogantes, mucha presión para María Eugenia Capuchetti, la jueza, para Rívolo, el fiscal, por supuesto, porque están aceleradamente apretándolos para que se esclarezca este intento de magnicidio contra Cristina. Como dijimos el otro día, la pistola Versa tenía 5 balas en su interior, pero no tenía en la recámara la bala, por eso es que no salió. No sabemos si lo hizo a propósito, si se equivocó, si no se dio cuenta. Después está el tema de la custodia, después está el tema de la inteligencia y de todo lo demás que vamos a hablar con Toma, que Miguel Ángel Toma fue por un año aprox secretario de la CIDE, no fue el número 5, el señor número 5, como se le dice a quien está a cargo de la CIDE, ahora AFI. Luego vamos a hablar de restaurantes. Hay un restaurante aquí cerca donde yo vivo, que se llama Isla, tiene una particularidad. O sea, entras y no sabes qué vas a comer, y ellos te dicen qué es lo que podés comer. O sea, es al revés. En vez de vos elegir, eligen ellos y vas vos y te sentás a comer. Después vamos a hablar con José Rodríguez Saráchaga. Es orador, es especialista en comunicación política y da cursos de oratoria y de consultoría. Así que vamos a hablar con él, a ver cómo está viendo todo el tema de esta situación de la Argentina. Luego vamos a hablar de dieta cetogénica con Micaela Ciufolini, que la descubrí ahí en Instagram. Hace ayuno intermitente, nos va a hablar un poco de todo eso, así que vamos a hablar con Micaela más tarde. Y luego vamos a hablar con el presidente de ACARA. ACARA es la Asociación de Concesionarios de la República Argentina. Ricardo es platense, es el presidente, es amigo, y le vamos a preguntar un poco cómo está el mundo de los autos. Buenas tardes, Gonza, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Macu? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes, acá estamos, todo bien. Me quedé con la duda, es José Rodríguez Saráchaga. Es José el nombre, ¿no? Porque, sí, José. Porque me agarró como una especie de duda. Es un excelente consultor, orador, sí, especialista en comunicación política, pero me agarró una duda y como le hemos pifiado en algún nombre alguna vez. Sí, dije, José Rodríguez Saráchaga, está bien. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Tuvimos una etapa del año que eran las noticias de los sábados, ahora las noticias de los jueves, ¿no? Vamos cambiando el día. Los últimos dos jueves tuvimos dos noticias, el atentado de Cristina. Exacto. El jueves fue lo de la
lo de la reina que falleció, que fue un hecho histórico. Pero mirá qué buena observación que haces, ¿no? ¿Qué nos deparará el jueves próximo? Y una época que eran los sábados, que renunció Guzmán, que renunció Cumpas. Sí, Guzmán, recuerdo, Guzmán más hubo. Un irresponsable, Guzmán, que renunció un sábado, que estaba comiendo un asado ahí en Puerto Panal, el presidente con los dueños de C5N. Un desconsiderado. Para más datos, Puerto Panal, por si no saben, la ruta que va a Rosario, después del peaje a la derecha, 2 kilómetros, Puerto Panal, Lima, cerca de Zárate. Ahí en Lima, donde nació Goicochea, ahí queda Puerto Panal, un campo urbanizado en donde están todos los K, está debido también ahí, y hay varios. Yo casi compré hace muchos años un terreno, no, una casa, iba a comprar ahí porque se habían separado una pareja que no llegó a vivir, casi la compro porque había un amigo que tenía una casa. Es un lugar precioso, pero ahora está lleno de CAS o de K. Así que claro. Ahí estaba el presidente cuando le renunció su ministro de Economía. Sí, bueno, y también estuvo lo del sábado ese, el día de las famosas vallas, así que también los sábados nos tenían acostumbrados a que siempre pasaba algún evento, alguna situación. No recuerdo lo de las vallas, ¿qué ocurrió? No me acuerdo. Sí, lo del tema de que las vallas que puso Rodríguez Larreta, la movilización. La movilización contra la casa de Cristina, el sábado anterior al claro. Intento de magnicidio, claro. Así que, y ahora venían los jueves, así que veremos. El jueves que viene, ¿qué irá a pasar? Bueno, lo veremos. Hoy vamos a tener, bueno, después me vas a hablar de la Copa Libertadores, el baile que le pegó, ya habíamos hablado del Flamengo el otro día, y ahora ya quedó el Flamengo para jugar la final con el equipo que sorprendió, ¿no? Que le ganó Palmeiras. Sí, le ganó a Palmeiras, sí, correcto. Y bueno, y también hay una perlita de la Champions que también podemos contar, un hecho emotivo que después te cuento. Pero si querés, ya lo tenés para saludar a Miguel Ángel. Pero un placer. Miguel Ángel Toma, ¿cómo te va? Soy Macu Mazzucca, ¿qué decís? Buenas tardes. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí mirando un poco sobre vos, leí que sos teólogo, ¿es así? Yo soy egresado de la Facultad de Filosofía y Teología de la USAL, de Miguel, que es el seminario mayor de los jesuitas. Yo me formé justamente en el Colegio Máximo, que es donde funcionaba el seminario mayor, ¿no? Bueno, de ahí soy egresado. ¿Dónde quedaba? Sobre Avenida Callao, ¿no? ¿Cómo? ¿Sobre Avenida Callao era eso? No, en San Miguel. En la calle, en San Miguel. San Miguel, sí, perfecto, perfecto. Es el colegio bueno, máximo, le seguiste los pasos a Bergoglio. Bueno, estuvimos juntos en el Colegio Máximo. Cuando te cuento, porque es interesante. Dale, me interesa. Para ordenarte de sacerdote jesuita, necesitabas 8 años, 4 de filosofía y 4 de teología. Cuando yo ingreso a primero de filosofía, Jorge Bergoglio ingresaba a cuarto de teología. De ahí la diferencia de edad entre uno y otro. Pero como éramos muy pocos, en el seminario éramos 32, 33 jóvenes, bueno, convivimos prácticamente durante un año hasta que él se ordena. Se ordena en diciembre de 1969. Yo participo de la ceremonia de ordenación de Jorge. De manera, nos conocemos desde muy chicos. Qué extraordinaria la anécdota. Menos mal que te hice este comentario, me pudiste contar esto. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Sí, la verdad que, bueno, desde ahí ya nos conocimos, pero realmente éramos muy jóvenes. Yo tenía 18 años y él tenía y casi 30, porque él había hecho, antes de ingresar al seminario, al Colegio Máximo, había hecho una licenciatura en química. Y recién después él ingresa, hace la currícula filosófico-teológica. Bueno, él se ordena, yo no. Esta es la diferencia. Claro, vos llegaste hasta ese momento, ahí era la decisión. En ese momento tenías que tomar esa decisión. Claro, en aquel momento uno optaba, ¿no? Y si no, obviamente volvía a la vida... digamos, como laico,
y a la militancia política, porque en aquel momento nuestra generación se veía de alguna manera compelida a aplicar su vocación de servicio, ¿no? Era un impulso muy fuerte de la época, la vocación de servicio, y podías canalizarla, y esta fue un poco también mi propia historia, ¿no? A través del sacerdocio o a través de la militancia política. Bueno, yo elegí la militancia. ¿No figuraba política también ahí, aparte de ser clérigo, de ser cura, no figuraba también ser militar en ese momento? Sí, también era una opción, pero no, ya estaba muy avanzada la percepción, particularmente por la clase media argentina a la que uno pertenecía y pertenece, muy fuerte la crítica a las militares, ¿no? Y esto le restaba ya tendencia a tomar ya de lo militar como una opción de vocación de servicio, ¿no? Ya estaba muy mezclado con una cuestión, digamos, dictatorial, de pérdida de libertades, mientras que nuestra generación planteaba, ¿no?, toda la cuestión de la libertad, no solo a nivel de lo político. Vos recordá lo que fue el movimiento hippie de la época, donde la paz y la libertad eran dos elementos centrales. Es decir, la cultura de la época estaba profundamente inficionada por esos valores y no entraban precisamente en el modelo de lo militar. Aunque debo reconocer que la experiencia con los jesuitas, vos sabés que los jesuitas constituyen una orden con una disciplina semimilitar, ¿no? Pensá que la persona que conduce a la compañía es el general de la compañía. Mirá. El padre Arrupe, que fue durante años la figura señera de los jesuitas, era el general de los jesuitas. Además, o sea, es una organización verticalista. Absolutamente vertical en su momento, en su creación, que fue además constituida casi militarmente, con la estructura militar, porque era de alguna manera la expresión de la contrarreforma, es decir, la reacción de la Iglesia Católica frente a la constitución de las estructuras protestantes, ¿no? El luteranismo, Calvino, Lutero, que hacían todo un cuestionamiento doctrinal a las posiciones históricas de la Iglesia Católica, era una cuestión también de poder, y la reacción, que es la última de las estructuras, digamos, de la Iglesia que se crea, que son los jesuitas, nace precisamente como una reacción a la contrarreforma y una ratificación de los principios centrales que se habían manejado hasta ese momento por la Iglesia Católica. De ahí toda la historia de los jesuitas vinculada a una reacción anticapitalista, ¿no? Mirá, muy interesante. Qué interesante todo lo que contás. Ahora me surge preguntarte algo. Vos sos justicialista. Y Perón era militar. Mientras tanto te escucho con lo que acabas de decir de los militares. ¿Cómo surge esa figura de Perón desde el ámbito de castrense? Mirá, lo que pasa es que la figura de Perón emerge como un militar, sin duda, pero también como un conductor político, ¿no? Perón siempre decía que él era un político aficionado, que él se había preparado siempre para conducir. Muy interesante la diferencia. Perón decía además que en la Argentina había muchos políticos y pocos estadistas. Todo eso es muy interesante porque hoy tiene una vigencia enorme. La verdad que en la Argentina hay demasiados políticos y pocos estadistas, es decir, pocos políticos que tengan una visión de una construcción estratégica del país, y Perón la tenía, y eso era uno de los grandes atractivos en nuestra generación que nos llevó a abrazar el peronismo como esa forma de vocación de servicio desde la política y no desde el sacerdocio, haciendo un juego con lo que te decía antes, Macu. Claro, por un lado, Perón además era visto como un líder militar pero con una profunda tendencia a una transformación política y social, y el Perón, además del último Perón, era el Perón de la unidad nacional, del abrazo con Balbín, de terminar con las contradicciones que nos habían llevado a tener que afrontar prácticamente una guerra civil interna, ¿no? Y yo creo que ese fue el principal atractivo a nuestra generación, por lo cual
ingresamos a la política desde la visión religiosa, mirá vos qué interesante, también como una reacción al marxismo ateo. Mucha de la militancia peronista de mi generación proviene de la experiencia religiosa, pero proviene de la experiencia religiosa también como una reacción al marxismo, que el peronismo lo expresaba políticamente, en una construcción histórica concreta, y no simplemente en una, digamos, doctrina religiosa, ¿no? Ahí en esto que estás diciendo también uno puede darse cuenta de la situación del pensamiento y de toda la idea política que maneja Bergoglio, ¿no? Puerta de Hierro, toda esa movida que en donde estaba él también metido, ¿no? Él provenía o participaba en cercano a una estructura de militancia de la época que se llamaba Guardia de Hierro. Perdón, no Puerta de Hierro, no Guardia de Hierro, claro. Puerta de Hierro era lo de, me parece que me equivoqué con España, ¿no? Con lo de... Claro, era la resistencia de Perón en España. Exacto, sí, me equivoqué. Él era Guardia de Hierro, tenían posiciones muy particulares. En aquel momento había tres o cuatro grandes grupos de militancia que encuadraban a la juventud, a los sectores más jóvenes. Guardia de Hierro era una... la que participaba yo era otra, que era el Comando Tecnológico Peronista, existían también los Demetrios, y existía la Juventud Peronista. Y ahí había contradicciones muy fuertes, ¿no? Muchos de la Juventud Peronista también provenían del nacionalismo católico, y terminaron finalmente en el otro extremo jugando en un marxismo manifiesto, sí, que llevó incluso a desafiar al propio Perón. Cuando sí, sí. Perón... los echa de la plaza a los... Claro, hablas de Montoneros, claro. Claro, Firmenich, Baca Narvaja provenían del nacionalismo católico y terminaron en el marxismo más crudo y desafiando al propio Perón, lo cual indica que, bueno, esto tenía su historia. Mirá, te hago la última pregunta de este tipo de lo que venimos conversando. Mirá, Ángel, ¿qué estadista viste después de Perón? ¿Quién te parece que ha sido... un estadista dentro de los presidentes que hemos tenido? Mira, es muy complicado hablar de que haya habido estadistas, ¿no? Creo que hubo muchos políticos muy bien intencionados, muchos de ellos. Yo rescato la figura de Illia, por ejemplo, un hombre honesto, pero que no tenía una visión integral, estratégica, de la construcción de un país. Sin duda también Raúl Alfonsín ha hecho un aporte sustancial a la consolidación de la democracia, pero le falló, me parece, esa visión estratégica. Dicho esto, con todo el respeto por Alfonsín, que es una persona a la que realmente le debo una gran gratitud, ¿no? Como argentino y aún como peronista, fue un hombre que convocó al diálogo, que intentó integrar a la Argentina, pero sin una visión estratégica. Y después, bueno, también debo reconocer que la figura de Mauricio Macri tuvo algunos aciertos muy significativos, particularmente la reinserción de la Argentina en el mundo, que fue retomar nada más ni nada menos que muchas de las cosas de Carlos Menem. Yo creo que Carlos Menem fue, para mí, después de Perón, el tipo que más claro tuvo la idea de la construcción de un país, porque también se daba cuenta, y en esto coincide también con Macri, que la verdadera política es la política internacional, que a partir de una clara visión de la política internacional vos podés construir un diseño estratégico para la Argentina. Menem fue clarísimo en eso, además tuvo un diseño muy claro, ¿no? Cuando plantea la construcción de un capitalismo moderno, con generación de inversiones, de desarrollo del empleo privado, en fin, y fundamentalmente la inserción geopolítica. En esto también le reconozco un valor significativo a Mauricio Macri. Y después, claro, lamentablemente tuvimos todo este, y seguimos teniendo. Y sí, tremendo. Toda la reinserción de Argentina en el mundo, ¿no? Todo realmente perdido. Y esto nos trae problemas gravísimos. Además, el gobierno kirchnerista, los gobiernos kirchneristas en sus diversas etapas han sido letales, tanto en la inserción internacional como en los logros internos, 50% de pobreza. No, tremendo. Claro. Espera, te quiero hacer una consulta, Miguel Ángel. Vos fuiste secretario de la CIDE o el hombre 5 con Duhalde.
Duhalde sí, efectivamente, sí. Lo ungió a Kirchner. ¿Vos le preguntaste a Duhalde por qué lo hizo? No, mira, lo discutimos en su momento, ¿no? Cuando Duhalde anuncia eso, yo recuerdo que tuvimos una reunión en Olivos, donde estaba también Jorge Maskin, que era el ministro del Interior, y, claro, y Atanasoff, que era el jefe de gabinete, los cuatro. Nos dice Duhalde que va a tener, que lo va a apoyar, a caso porque le había fracasado la opción de la Sota y la opción Reutemann. Exacto. Y ahí tenemos... Perdón, pero creo que también le había hablado con Macri, ¿no? En ese momento, presidente, a Macri de Boca, había, ¿no? Lo había sondeado en esa posibilidad, pero lo más concreto había sido la promoción de la Sota primero y de Reutemann. Y de Lole, claro. Y lamentablemente lo de Reutemann se negó él a aceptar. ¿Sabés por qué fue? No, yo nunca supe. Creo que no lo dijo, ¿no? Yo tampoco lo hablé con Lole. Él dijo que había visto cosas que no le gustaron. Nunca aclaró qué fue. Pero fue, independientemente de las motivaciones que lo llevaron a tomar esa decisión, fue una pena. Porque a partir de eso, Duhalde piensa en Kirchner. Y ese día, te cuento, tuvimos un intercambio de ideas. Yo le dije que me parecía que era un grave error y le expliqué por qué, por cosas que hoy son más que evidentes, ¿no? Y, uh-huh. y Duhalde, medio enojado, me dice, bueno, vos siempre criticando mis decisiones, proponeme una opción mejor. Digo, vos tenés que ser el candidato. Eduardo, sacaste al país de la crisis, el país está creciendo, tu imagen hoy ha sido reivindicada, vos tenés que ser el candidato. Y ahí me da una respuesta Duhalde, que para mí lo muestra en su verdadera trascendencia ética, desde la política, ¿no? Y me dijo, mira, alguna vez en la Argentina, para que la política recupere la credibilidad de la gente, los políticos tenemos que cumplir nuestra palabra. Y yo dije que no iba a utilizar el esfuerzo de los argentinos para salir de la crisis en función de mi propio interés y rechazaba la posibilidad de ser reelecto. Por lo tanto, no lo voy a hacer por esta razón que te acabo de decir. Mirá vos, qué increíble. Estamos hablando con Miguel Ángel Toma, político. Miguel Ángel, te quiero preguntar ahora sobre el tema de Cristina y del atentado. ¿Vos crees que fue un atentado? Mirá, yo creo que hay demasiadas zonas oscuras y comportamientos poco transparentes, ¿no?, en todo lo que ocurrió. No solo en lo que ocurrió, en la investigación que se hace posteriormente. Con lo cual, digo, si hay mucha gente, más del 50% de la sociedad argentina, que duda que haya sido efectivamente un intento de asesinato, se debe a las cuestiones que ocurrieron a posteriori, ¿no? También el comportamiento de la custodia después de que aparece este tipo gatillando, sí, con un arma sin bala en la recámara, ¿no? Llamativo. Es llamativo. O sea, eso nadie lo puede creer, porque si vas a asesinar... Obviamente. O sea, se supone que vas con el arma preparada. Pero bueno, independientemente de eso, te encontrás también con... lo que ocurre después con la policía, ¿no? Cuando se intenta obtener la información de parte de digamos que estaba en el celular de este señor. Que se borra. Tabac Montiel, que es fundamental para una investigación, resulta que termina borrado todo en la memoria. ¿Cómo es esto? La presidenta que había pedido que sacaran las cámaras porque decía que se hacían inteligencia ilegal en la zona, haber sacado a la policía de la ciudad, ¿por qué tanto misterio? ¿No? Bueno, estos son los elementos por los cuales hay más de la mitad de la sociedad que duda de esto. Bueno, ojalá la justicia rápidamente nos dé los elementos como para desechar todas estas ideas y saber efectivamente qué ocurrió y qué motivó o quién motivó a este señor Sabás Montiel a cometer este hecho, ¿no? Totalmente. Ahora te quiero preguntar sobre la justicia, pero antes, siguiendo esta línea de que lo que piensa el 50% de la población, por lo menos, que estuvo armado, ¿cuál sería el móvil? ¿Los 12 años de pedido del fiscal Luciani, el curso del gobierno este, la,
digamos, el ajuste que se está llevando a cabo? O sea, ¿cuál sería la motivación para que miremos todos para ese lado? No lo entiendo. ¿Qué pensás que puede haber ocurrido, que puede haber pensado, si en caso que lo hubieran armado? Mirá, yo no voy a entrar en lo que critico, que son las conjeturas, ¿no? Yo simplemente me formulo las preguntas que debiera resolver la justicia para terminar con estas dudas, porque es muy malo que una sociedad, frente a un hecho de esta naturaleza, tenga este nivel de dudas. Es la justicia la que finalmente nos tiene que decir si este es un loco que actuó suelto, si es un loco que fue intencionalmente motivado, si hubo una operación para victimizar a la vicepresidenta. Digo, todas estas son las cosas que se pregunta la sociedad. Yo no tengo una respuesta, pero la justicia sí nos tiene que dar una respuesta, porque tenemos que tener certezas alguna vez de lo que ocurre realmente y que la justicia efectivamente nos responde a esa inquietud, a esa zozobra y a la preocupación que un hecho como este genera en cualquier sociedad, y particularmente en la sociedad argentina que está tan descreída, ¿no? Este Macu. Entonces, totalmente. Esta es mi posición al respecto. Claro. No, está bien. A ver, la jueza, María Eugenia Capuchetti, hija de un policía aparte, está investigando. ¿Vos cómo ves, con el fiscal Rívolo, un fiscal intachable, cómo ves esta situación? ¿Tendrán todos los elementos, la libertad? El otro día pasaron, le sacaron el poder a la Policía Federal y se lo llevaron ahí al aeroparque, a la prisión de aeroparque. Es decir, ¿cómo ves lo que acabas de decir vos, que se borraron los datos o que no podían, que se reseteó el celular? Hay mucha cosa también muy rara alrededor, pero el camino de la justicia me interesa saber. Es decir, ¿esta justicia será una justicia libre o tendrá muchas presiones y no podrá actuar? Bueno, que hay presiones, no tengas duda. El mismo presidente dijo que la noche del atentado había llamado a la jueza para darle la instrucción de que cuidara la vida de Sabac Montiel. Ya eso de por sí, que el presidente llame a un juez federal para decirle lo que tiene que hacer, Macu, ya es claramente una presión. Y una injerencia total en un poder independiente del Estado. Así que hay presiones, bueno, es público y notorio, lo hizo el presidente. Eso por un lado. Total. Por el otro, igual yo confío, conozco a María Eugenia Capuchetti, tiene una larga trayectoria. Sí, claro. No es una improvisada, no ha llegado ahí por, digamos, por algún tipo de acomodo, porque evidentemente quien tiene desde que se antes de recibir... No, pasó filtros. Fue apoyada por Macri y por María Eugenia Vidal, ¿eh? No, sí, llega, por supuesto. Por lo tanto, digo, no puede ser, digamos, haber sospechas sobre su... No, sobre, no es improvisada, mucho, por supuesto. Y mucho menos sobre Rívolo, ¿no? Que yo también coincido contigo que tiene una... No, excelente. Así que yo espero... Un fiscalazo. Confío en la justicia. Un fiscalazo. Te quiero hacer un comentario personal. Vos sabés que María Eugenia Capuchetti, yo tenía una novia abogada, que era amiga de María Eugenia cuando era abogada, ¿no? Ahí estaba acá en el Ministerio Público de la ciudad y etcétera. Sí. Y el otro día la vi, te quiero preguntar sobre el desgaste del poder. ¿Viste cuando te sacan una foto como le sacaron a Obama cuando empezó y cuando terminó que estaba todo canoso? Sí. ¿Cómo desgasta el poder? No, yo la vi ayer o antes de hacer una foto a María Eugenia, que no la conozco personalmente, pero te insisto, era una de las mejores amigas de mi novia, y había visto una foto cuando se estaba postulando, porque estaba dando un examen, y la vi ahora. ¿Cómo desgasta el poder, no? O sea, digamos, esa presión de la cual hablamos debe ser, ¿no? Y sí, la verdad que la función pública y cuando se tienen estos niveles de responsabilidad, siempre te dejan una huella físicamente. Por más que uno quiera pasar de la manera más amigable posible, las presiones son muy fuertes. La responsabilidad, cuando uno toma con responsabilidad el cargo, la verdad es que las presiones son muy, muy fuertes, Paco. Claro. Te hago una última pregunta que tiene que ver con tu actividad en la CIDE en aquel momento, la AFI ahora. Ahí los primeros días de cuando la gente se juntó y tiraron las vallas el sábado, hace dos sábados, había una foto que trascendió de un espía, un supuesto espía, que después, muy bien, un periodista de Clarín
Dijo que ese espía justo estaba en Europa, no sé qué, pero digamos, ¿qué función cumplen? O sea, es decir, ahí estaba sacando como fotos, filmando, ¿qué hace la inteligencia ante una situación como la que se está dando en Juncal y Uruguay? Acá hay un dato central, que fue que la AFI, cuando asume Cristina Camaño, una enorme responsable del vaciamiento y destrucción de la inteligencia argentina, suspende la coordinación entre la inteligencia, entre la Secretaría de Inteligencia o la AFI y las custodias, porque sostiene, a raíz de lo que había ocurrido con Macri con ocasión del hundimiento del ala San Juan y su viaje a Mar del Plata, decidieron que no había más acciones de inteligencia que colaboraran con las tareas de las custodias, ¿no? Por lo tanto, creo que lamentablemente se ha perdido un elemento fundamental que hubiera mejorado, sin duda, tener un ambiental previo importante, seguimientos de cámaras, etcétera, que no son inteligencia ilegal, porque se está cubriendo el riesgo de una amenaza, nada más ni nada menos que a una de las máximas figuras del poder en la Argentina. Bueno, eso estaba suspendido, ¿no? La verdad, muy lamentable. Claro. Fíjate vos que ahora tratan de buscar imágenes de Brenda, la compañera del señor este que sospechosamente se acercó hasta Cristina para gatillar, y lo están buscando en las imágenes de los canales de televisión. De los canales de televisión y de las cámaras que puede haber en los edificios, claro, de los celulares, claro, que filmaron, porque la propia presidenta pidió que se anularan las cámaras de la ciudad, de la policía de la ciudad, que estaban monitoreando la zona. Es muy llamativo también eso, porque sacaron a la policía de la ciudad, pidieron que no se ponga, que no se utilicen las cámaras, se pierden lo del celular, la custodia actúa mal y la siguen viste, es mucho, ¿no? Es demasiado. Miguel, te he visto, Miguel Ángel, te he visto en televisión también. ¿Qué es de tu vida? Contame para terminar esta charla tan agradable que te estoy teniendo con vos. ¿Qué estás haciendo de tu vida? No, trabajando intensamente en política. Nunca he dejado de militar políticamente, más allá de que hace 20 años que yo dejé la función pública, ¿no? Mi última actividad fue como secretario de Inteligencia. De manera que hoy estoy militando en el peronismo republicano, junto con Miguel Ángel Pichetto, con Ramón Puerta, con Juan Carlos Romero, con Jorge Pirro, bueno, con un núcleo muy importante de dirigentes del peronismo, que entendemos que el kirchnerismo nada tiene que ver con el peronismo y que ha tomado una gran parte del peronismo como rehén, ¿no? Y que todo eso implica una situación muy compleja, muy triste, muy difícil, que ha generado la pérdida de la identidad del peronismo y un enorme deterioro y daño sustancial al país. Esto significa que para los verdaderos peronistas tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en recuperar esa identidad, aggiornar al peronismo y terminar con esta farsa que confunde sistemáticamente al peronismo con el kirchnerismo. El peronismo nada tiene que ver con el kirchnerismo, aunque muchos peronistas hoy son rehenes del poder que ocupa la cúpula kirchnerista. Miguel Ángel Toma, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo. Gracias a vos, Macu, y a tus órdenes, ¿eh? También para mí igualmente. Charlar contigo. Igualmente. Gracias, Miguel. Adiós, un abrazo. Un abrazo. Miguel Ángel Toma hablando con todos nosotros. Vamos a una pausa, tenemos comerciales y enseguida volvemos para seguir con esta tarde de sábado hablando con la gente. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che, Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo.
Para cuando te cueste encontrarla, llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas, más vos. Volkswagen Espasa, número uno en ventas en Argentina. Siempre la mejor toma de usados y financiación. En Espasa, encontrá el Volkswagen que buscas. Visítanos www.espasa.com.ar. Sábanas, acolchados, frazadas Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar. En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951. OSDEPIM, la obra social con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología, presenta Doctor OSDEPIM, un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año, de 9 a 19 horas, de forma segura y sin salir de casa. En nuestra tarde de todos los sábados, ahí hablábamos con Miguel Ángel Toma. Me encanta, yo no soy peronista, no me parece el peronismo, qué sé yo, pero lo que dijo al final de que el peronismo no es el kirchnerismo, deberían entenderlo todos los peronistas, ¿no? El justicialismo es mejor que el kirchnerismo, pero muchos justicialistas se prendieron con el kirchnerismo para estar cerca del poder. Así que ahí está trabajando Miguel Ángel Toma. Vamos a ver, de continuar nuestro programa, yo no sé si la tenemos en línea, pero estamos con varias notas muy, muy interesantes. También vamos a hablar con Rubén Gabaldá, profesor de ceremonial y protocolo con respecto al fallecimiento de la reina de Inglaterra, y vamos a conversar con él sobre ese tema. Vamos a hablar con Ricardo Salomé, el presidente de ACARA, la Asociación de Concesionarios de la República Argentina, con Micaela Ciufolini, que habla sobre dieta cetogénica y ayuno intermitente. Vamos a conversar con ella, la descubrí por Instagram y quiero escucharla. Y con el profesor de oratoria consulting y especialista en comunicación política, que es José Rodríguez Arachaga, María Bosch, mira vos, me equivoco dos veces del nombre, María Bosch, que es la titular del restaurante Isla, que queda acá cerca, y que tienen una forma muy especial y particular de hacer su negocio gastronómico, que es decir, cocinan y vos entrás y te enterás, si es que no lo promocionan, supongo que sí, los platos, y sabés cuando entrás qué es lo que tienen y podés elegir entre la variedad de los platos que te ofrecen. ¿Estás ahí, Gonza? Sí, acá estoy, Macu, acá estoy. Perfecto, porque no sé, me perdí, no sé si la tengo a María o no la tengo en línea, pero bueno. Estamos tratando de comunicarnos, comunicándonos con ella. Contame un poquito hasta que llegue María, entonces, lo que me vas a contar del fútbol, del deporte. Bueno, sí, ayer se terminó de definir, ¿no?, los finalistas de la Copa Libertadores y quedó demostrado nuevamente que el fútbol brasileño está a una luz de distancia de nosotros, claramente, ¿no? Tienen mucha plata, ¿no? El Flamengo no para de incorporar figuras internacionales. Sí, una diferencia abismal, realmente. Y cada jugador que traen encima de este mercado de pases, trajeron dos o tres jugadores del fútbol europeo. El rival, por ejemplo, de Vélez, que es el último argentino que quedó en pie. Y bueno, y los recambios eran totalmente titulares en cualquier club del mundo, más que nada. Bueno, y un jugador, el que metió el gol, creo que uno, el segundo gol por ahí, era de Santos, parece que es una estrella, y metió un golazo. Y está Pedro también, ese que lo van a poner en la selección. Sí, creo que ayer justamente decían que él puede ser convocado a la próxima, en la próxima lista del técnico brasileño Tuta, así que sí. Pero, o sea, gane o no gane el Flamengo la Copa, realmente
Pedro tendría que ser una gran alternativa. Creo que también Gabigol, que es su compañero, también está en la selección, ¿no? O sea que... Sí, Gabigol es una fija, pero Pedro con los últimos rendimientos se ganó un lugar y me parece que va a estar en la próxima convocatoria, que son amistosos a finales de este mes, donde, bueno, claramente se van a probar y van a empezar a ver algunos equipos de cara a lo que es el Mundial. Pero bueno, sí, y se definió esa llave, a Vélez le costó mucho y claramente en Brasil le iba a costar mucho más que aquí en Argentina, y nada, y no pudo pasar de fase. Siempre le... Perdón. Sí. No, siempre les aviso a mis hijos cuando hay algún partido importante, y el otro día les avisé, che, juega Vélez con... Y mis hijos me dicen, no, pero no hay chance. O sea que la gente, los que lo veían eran solamente los de Vélez, aparentemente, el partido, ¿no? Sí, sí. Era la heroica, pero bueno, no se pudo conseguir. No, fue muy complicado. Era muy complicado, resultado muy abultado. Pero, Macu, si querés, no te quiero robar más tiempo porque tenemos a María Bosch en línea. Sí, está María. Ahí me avisa Javi, lo acabo de ver al mensaje. Hola María, soy Macu Mazuca, buenas tardes. Hola Macu, ¿cómo te va? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, el restaurante de ustedes se llama Isla, ¿cuánto hace que lo abrieron? No le digas restaurante. Ah, perdón, ¿cómo se...? ¿Por qué? Y porque todos me cargan, porque yo no dejo que la gente le diga restaurante. Es un espacio de experiencias gastronómicas. Pará, y justo metí eso. Pará, explícame. ¿Podemos explícame empezar poquito, de vuelta? No, y metí mal. Entré mal. Te voy a contar una pequeña anécdota. Uno de los lugares más grandiosos que yo visité en Nueva York era del tío de mi exmujer, o sea, mi familia, la mamá de mis hijos. Sí. Y tuvo durante casi 70 años abierto un restaurante todas las noches con el mismo menú. Hermoso. ¿No? Se llamaba Martins, no me acuerdo, ahora me voy a acordar, pero era divino y yo cada vez que iba comía y era riquísimo, y a mí me fascinaba ir a comer. Entonces contame el espacio de ustedes, porque, o sea, no, perdón que dije restaurante, contame del espacio de ustedes. Bueno, nosotros obviamente venimos de la gastronomía. Perdón, se llamaba Marquise, el restaurante de Nueva York. Marquise, como la torta de chocolate. ¿Y cuánto tiempo estuvo abierto? 70 años aproximadamente, aprox. ¿Y qué comías? Un lugar divino. ¿Se puede saber qué comías? Tenías que entrar con un saco, si no tenías saco te prestaban un saco. ¿Y qué comías? No, era riquísimo. Eran italianos. Después por línea privada te voy a pasar un poco de datos, porque pensé que todavía estaba abierto. Mi ex mujer se va con mis hijos a Nueva York. Dije, ¿vas a comer a Marquise? No, cerró. Era una sucesión de platos italianos divinos. O sea, todos ricos, no me acuerdo, pero eran todos ricos. Pastas, ¿viste? O sea, toda una selección de como ves en las películas de italianas, de esos restaurantes divinos. Bueno, eso era. Qué buena onda. Bueno, nosotros uno de los eventos que vamos a hacer el viernes tiene que ver también con un tapeo italiano, así que vamos a ir por ahí también. Uy, qué lindo, qué lindo. Te cuento nuestro espacio. Nuestro espacio, soñamos con hacer algo medio loco, medio diferente, por eso yo los cargo a todos los que dicen restaurante, les digo, no es un restaurante, pero bueno, si lo tengo que decir en voz baja, es un restaurante abajo, funciona como un restaurante. En planta baja nosotros tenemos un espacio donde abrimos de 10 a 23 horas, o sea que abarcamos las cuatro comidas, que serían desayuno, almuerzo, té, y no llamamos cena a la cena, sino que le decimos tarde, sería como un aperitivo, un after, a la tarde, noche. Empezamos planteando un concepto de un no menú, es decir, la idea en principio era, nosotros le decíamos al chef, que es uno de los socios, que es Pablo Pérez Bataglia, le decíamos, bueno, ese día te levantás y tenés ganas de hacer una tortilla de papa, la haces y la sacás. Al otro día te levantás y tenés ganas de hacer, no sé, un goulash, lo haces y lo sacás. Bueno, él, que es un poco más estructurado que yo, nos obligó a poner una especie de orden, así que hicimos una cosa media ordenada desprolija, o un desprolijo orden, algo así sería. A ver, explícamelo.
Bueno, todo lo que es desayuno y té, sí hay como un... Nosotros tenemos... se llama isla porque el espacio tiene dos islas. La isla de planta baja es de donde sale el plato que nosotros llamamos isla. El plato isla es como un tapeo donde vos podés probar tres cosas de la isla, ¿no? Y esa isla es cambiante. Hay días que, no sé, hoy había una causita limeña de pollo, después había un cuscús con unas pasas de uva y almendras. Hay como distintas opciones que vos las combinás, decís, quiero un plato de isla de tres y te pedís tres cosas de esa isla. Si no tenés ganas de comer de esa manera, el chef suele plantear por día dos platos que llamamos plato casa. El plato casa es el plato que yo soy mamá, y la pregunta que me hacen mis hijos cada vez que llegan a casa es, ¿qué comemos? Claro. El plato casa es lo que el chef decide de lo que, cuando la gente entra y dice, ¿qué comemos? Bueno, hoy comes un goulash, mañana comes una milanesa con unos ñoquis de sémola. La idea es que ese plato casa está planteado también con cambios diarios. María, te interrumpo un segundo, Ayer le comenté yo a una amiga, estábamos tomando un café en Narda, y le digo, mañana voy a hacer una nota con un lugar, dije restaurante, perdón, pero, y como es vegetariana me dice, ay, qué divertido, y hay platos vegetarianos, entonces te traslado la pregunta de mi amiga a vos. Sí, sí, por supuesto. Hoy por hoy, las preguntas sí, es una opción, siempre claro. Es vegetariano, vegano, sin TAC. O sea, se contempla todo lo que la alimentación está yendo muy para ese lado. Entonces, nosotros también, bueno, tenemos Filo Café, que Filo Café es alimentación saludable, sin harina y sin azúcar. Y todo está como direccionado. Ah, divino. Mira, yo, perdón, te interrumpo de nuevo porque me acabas de decir algo buenísimo. Yo hago un ciclo con Vago Más en Instagram de lives y voy a hacer una charla, un live con una chica que hace justamente eso, que se llama, que es maravillosa, tiene 800.000 seguidores. Es maravilloso, se llama Cari, espera, déjame que te lo diga. La cuenta es camila.cost y hace eso, ese tipo de cocina que acabas de mencionar vos. Alimentación saludable. Sí, por eso, hoy la gastronomía está muy yendo para ese lado. Nosotros en Isla obviamente trabajamos con azúcar, trabajamos, es otra filosofía, pero la realidad es que la gastronomía está yendo muy para el lado de lo saludable. Entonces, te vas a encontrar con cosas. Obviamente te vas a encontrar con un flor de rogel, que es una locura total. Obvio. Pero también hay bastantes cosas saludables. O sea, el avocado toast de acá es una locura también. Entonces, hay como un mix. Hay para todos los gustos. Te hago esta pregunta. ¿Sos cocinera o sos chef vos también? No, yo, o sea, voy más para el lado de la repostería. Pero en realidad yo me dediqué más al rubro de los eventos, que es lo que sucede en Casa Isla, en el piso de arriba. Ah, a ver, contanos. O sea que tienen, abajo se come y arriba ustedes abajo, alquilan abajo o hacen recepciones. Claro, abajo tenés la diaria del que viene a desayunar, almorzar, tomar el té. Después te cuento cómo es el formato after. Y arriba tenemos una gran isla. Esa isla de arriba tiene una cocina a la vista y tiene una gran barra de tragos, y tiene un espacio donde nosotros, si no está reservado para eventos privados, como ser cumpleaños, fiestas, a veces algunas empresas traen sus empleados acá a cocinar con el chef, lo que hacemos es nosotros generar nuestros propios eventos. O sea, si yo sé que tengo la fecha libre, es como te contaba hoy al principio, el martes hacemos un día de sushi arriba, el viernes hacemos un día de pastas, y vamos como tratando también todo lo que es rubro gastronómico quedó tan golpeado después de la pandemia, que nosotros tratamos de dar el espacio para otros chefs que tengan ganas de venir e intervenir la isla. O sea, decimos claro. Que Casa Isla es un espacio abierto para el chef que quiera venir pueda intervenir la isla y trabajar acá con nosotros. ¿Y qué tiene que ver Fava Catering, que también vi que están ahí con ustedes? Fava Catering es nuestro tercer socio, somos tres socios. Fava Catering. Fava, ¿cuál es el del café que está? Porque tengo una amiga que está ahí. El del café que está ahí en Palermo también, ¿no?
Claro, Fava en realidad es una empresa de catering que está en el mercado hace 35 años haciendo eventos, pero abrió un espacio ahí en Scalabrini Ortiz, que tiene el Mini Fava Bakery, de donde sale la diaria de ellos, y después tiene también la línea asociados con Flor Raele, que es Beauty Freak, es una médica holística que hace alimentación saludable también. Armaron la línea que es Philosophit y los cafés Filo Café. Sí, divino. El otro día me escribió Gala, que es una amiga ahí que trabaja con ellos. Claro, Gala. Gala es socia de Fava Bakery. Correcto. Y te voy a decir algo que me da orgullo. Gala es la mujer de un amigo íntimo, amigo mío. Mi hijo, el más grande, yo tengo tres. Dos fabrican buzos con una empresa que es maravillosa y uno hace panes. Y también hace medialunas. Entonces el otro día justo me escribió Gala para ver si pueden llevar las medialunas que hace Pan Barro. Esa es la cuenta que tiene mi hijo en Instagram para hacer para llevarlo a Fava. Fue una alegría, así que están conversando. Fíjate bueno, qué casualidad. Tenés que mandarlo a Casa Isla, entonces. Bueno, ya no va es a llegar. Es un crack. Seguilo, por favor, @ Pan Barro, seguilo, vas a ver. Y su novia, @ Kiara.cocina. Anotalo por ahí y seguilo después. Tremendo. Porque es muy, muy interesante lo que hacen. Están en Tortugas y Gala se los quiere traer para acá. A full. Tienen que venir a Isla también. Tienen que venir a Isla a hacernos una clase arriba de panes y medialunas. Después te paso su contacto y lo hablan. Me encantaría, me encantaría. Me dio mucha alegría. Yo que no sé hacer ni un sándwich, que mi hijo haga eso y que lo llamen como lo llamó Gala, me pareció algo muy rotundo, ¿viste? Se lo dije, le dije, estoy muy orgulloso, así que te felicito. Bueno, me encanta porque nosotros también, nos encanta también que la gente joven pueda participar en todos estos emprendimientos, así que esto de hacer una cocina planteada a la vista, Pablo, el chef socio, también es profe de la OT, o sea, es profe de gastronomía, la idea es que acá sucedan clases de cocina, clases de repostería, esa es la idea, por eso yo te digo que es un espacio de gastronomía, porque en realidad la idea es que cualquier cosa que venga de la gastronomía, catas de vinos, catas de café, que son súper interesantes, puedan suceder también en el espacio de arriba. Qué buena onda hay con el café, ¿no? Realmente yo estoy hablando con mucha gente también vinculada al mundo del café y me encanta. No, mirá, es una locura. Es una locura, está buenísimo ese mundo del café. Acá a la vuelta, yo vivo en De María Sinclair, acá a la vuelta abrieron un café que me impresiona la cantidad de chicos y jóvenes que hay. Todo el día, se llama Blanca, todo el día está Blanca lleno. Blanca es muy bueno. No, todo el día, deben tener una gran, yo no lo sigo en Instagram, pero deben tener una cuenta muy activa y está pero permanentemente lleno. Abrieron hace un mes y no he visto nunca que no haya gente esperando. Sí, es muy buen café. Ah, bueno, ahora hay una movida, viste, en una época fue la cerveza artesanal, ahora se va claro. Para el café de especialidad. Ahora hay una gran movida de café de especialidad. Por supuesto que en Isla, en Filo, tenemos café de especialidad. Y yo cuando fui, o sea, la verdad es que yo no estaba muy metida en el mundo del café, y cuando empecé a investigar para ver qué café poníamos, tanto en Filo como en Casa Isla, y bueno, y nos fuimos a los chicos que nos prestan el café y demás, y nos hicieron una cata que para mí fue un flash, porque no tenía la menor idea que de esa manera se cataba el café, y yo dije, esto hay que mostrarlo, o sea, porque la verdad que está buenísimo y es algo que no te imaginás, todos los pasos que vos hacés para llegar a decidir el café que vos querés tener en tu local. Es fantástico lo que contás. Tuve una novia hace un año y medio que me llevaba todos los cafés que le encantaban, porque iban a abrir con la hermana un café. Entonces teníamos que ir a todos lados y fui a dos o tres. Tengo uno maravilloso por ahí cerca de la vía, cerca de Núñez. No me acuerdo cómo se llama. Es maravilloso, nos explicaron. Es un cafecito chiquitito que va toda la gente afuera, pasa la vía por ahí atrás. Como si te dijera de Libertador, 3-4 cuadras para la izquierda. Oh, sí, que es maravilloso. Sí. Hay muchos, hoy por hoy hay muchos cafés buenos, hay se están haciendo muchos cafecitos que son una locura, y todo lo que es, por eso a nosotros Casa Isla, el piso de arriba, nos imaginamos todo esto, como poder meter a la gente que por ahí nunca viviste una experiencia de catar un café, o mismo un té, hacer lo mismo con las hebras de té, en los vinos, distintos tipos de vino, o sea,
hay un mundo de la gastronomía que está buenísimo para compartirlo en evento y que sea algo habitual, que vos lo tengas acá arriba, subas y puedas participar de eso. Totalmente. Creo que el café se llama Or, creo, no lo recuerdo. Ah, pero Os. Sí, son buenísimos. Maravilloso, y nos vino y nos explicó. Es más, lo voy a llamar a mi ex porque quiero salir de ronda otra vez a tomar café. Muy bien, muy bien. Espera, hace un rato contaste algo muy divertido, que es que por ahí van la gente y cocina con el chef. Me pasó alguna vez que Donato me llamó y me invitó porque lo había contratado una empresa en su espacio y se había caído uno de los invitados, no venía, entonces le quedaba un lugar y me llama y me dice, ¿dónde estás? Y yo estaba cerca, así que fui. Y me pareció tan divertido que cocinar con Donato y la gente lo veía tan feliz, que es una experiencia espectacular. ¿Ustedes la hacen ahí continuamente o la hacen cuando sale la ocasión? Sí, bueno, esto de armar este proyecto de islas para que todo lo que pueda suceder medio raro, medio loco, medio imaginativo suceda. A mí me aburre un poco la rutina, así que todo el tiempo es estar tratando de generar cosas diferentes. Nos pasa por ahí que hay empresas que te piden, no sé, cotización de una jornada laboral, que quieren tener un espacio para sus empleados para trabajar diferente, y como el espacio de break, el espacio de recreo sea en el almuerzo, en vez de que el chef te venga, te baje la comida, ponerles un delantal a los empleados, medio que cocinen ahí, medio terminar la cocina con el chef, comer algo y después seguir trabajando. Son situaciones que suceden porque, bueno, la idea del espacio de tener una isla con una cocina abierta es eso, es que el chef pueda tener una interacción con el cliente, porque a la gente le gusta ver cómo lo hace, le gusta preguntar qué tiene. Entonces es la idea de la isla de arriba abierta, es para que el cliente o quien venga tenga interacción con el chef. Qué divertido. Y María, por último, te pregunto, ¿cuáles son los platos que hacen? ¿Cuáles son los menús que ustedes organizan más? ¿Y cómo hace la gente para contactarse con ustedes o para ir a comer en cualquiera de las versiones? Bueno, para venir a comer, nosotros, bueno, a ver, tenemos un Instagram que es @casaisla.ar. Ahí por Instagram nos pueden escribir lo que quieran, no hay problema, que les contestamos. Después tenemos un mail que es info@casaisla.com.ar. Y bueno, a ver, platos, es cambiante, Isla es movimiento. Claro. Te puedo decir el plato de hoy. No, pero digo, digamos, que yo, pastas, que bueno, me dijiste que iban a hacer una degustación de comida italiana hace un rato con respecto a lo de que hablábamos de Marquise en Nueva York. No, bueno. Mira, vamos a hacer, lo que tenemos planteado ahora seguro es el martes. Tenemos una acción con Adrián Teruggi, que es un chef de sushi, que hace un sushi increíble. Él viene a intervenir el primer piso y hacemos un sushi el martes. Después el viernes tenemos un tapeo de pastas, que bueno, Pablo es como muy especialista en pastas, así que es meterlo en su salsa. Y después tenemos también un chef amigo de Pablo que hace unas pizzas increíbles. Y ahí lo estamos plateando para la otra semana. Pero bueno, la idea es esta. Escúchame, ¿no? ahí mi hijo también hace pizzas, así que tenelo en cuenta, que es maravilloso. Después te voy a pasar el contacto. Sí, viste, tiene que venir tu hijo acá a cocinar a Isla. No, aparte tiene toda la onda, le va a encantar. Se van a divertir mucho, seguro. Me encantó hablar con vos, María. Divino, bueno, te felicito. ¿Ustedes están en qué lugar físicamente de Buenos Aires? Nosotros estamos en Cañitas, en Migueletes, claro. Justo en Migueletes, esquina Matienzo, en La Ochava. Claro, sí. Yo vivo muy cerca, así que bueno, en cualquier momento me pego una vuelta. De Por abiertos, supuesto, ¿de qué hora están? Estamos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 11 de la noche. Genial. Bueno, en cualquier momento me caigo. Cuando veas un rubio de ojos celestes, facherísimo soy yo. Me tiro encima. Bueno, María, dale. Te agradezco y felicitaciones por Isla. No, muchas gracias a ustedes por este espacio. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estaba María Bosch de Isla. Está bueno, ¿eh? Es un espacio lindo y lo abrieron acá en este... Viste que ahora se está usando mucho abrir en,
en lugares más alejados de Buenos Aires. Bueno, está en pleno Buenos Aires, acá en Cañitas. Tenemos comerciales y volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicios, más beneficios y excelente atención. Envía un WhatsApp ahora al 11 40 46 2727 y asesórate para aprovechar tus aportes. MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades. Envía ya un WhatsApp al 11 40 46 2727. Con MGN Salud todo es más fácil. MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEMP, número 117924. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia, y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones. Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual, llega Vago Más Activamente, un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria. Vago Más. Más vos. Volkswagen Espasa, número uno en ventas en Argentina. Siempre la mejor toma de usados y financiación. En Espasa, encontrá el Volkswagen que buscas. Visítanos www.espasa.com.ar. Sábanas, acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar. En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951. OSDEPIM, la obra social con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología, presenta Doctor OSDEPIM, un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año, de 9 a 19 horas, de forma segura y sin salir de casa. Bueno, seguimos. Ahí hay que ir. Che, no digo más restaurante, ahora voy a empezar a decir espacio. ¿Viste? No, se puso mal, María, así que bueno, ya está. Por vamos a ir. No, restaurante no decimos más. Y justo metí esa palabrita. Bueno, ahí seguimos con nuestro programa. Entramos ya en la última hora. Vamos a ver si hablamos con Rodríguez Arachaga en un ratito. Con sí. Micaela Ciufolini, que hace la dieta citogénica, Ricardo Salomé, Rubén Gabaldá, me parece que vamos a tener que serruchar alguno porque no llegamos, y sacarlo el sábado que viene, tal vez a Micaela, vamos a ver a quién. Así que no, yo me entusiasmo y me pongo a conversar con la gente y después se me va el tiempo, ¿viste? Sí, no, aparte era una nota interesante la de recién, estaba bueno para charlar, algo nuevo, algo innovador. Totalmente. Mirá, lo tengo a José Rodríguez Arachaga, el fundador de Oratoria Consulting, especialista en comunicación política y un amigo. ¿Qué haces, José? ¿Cómo andás? Soy Macu. ¿Qué decís? Buenas tardes. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo andás? Todo muy bien. ¿Y vos? Bien. Acá andamos esperando triunfos de la academia. Muy bien, muy bien. Vos sabés que de casualidad no quiero contar siempre, pero a mí algún día se me ocurrió lo de Gago. Y bueno, Racing después lo llevó a cabo. Pero eso es una historia que te la voy a contar en forma personal. Dale. Bueno, a ver, ¿qué es Oratoria Consulting, tu empresa? Es una consultora que comenzó hace ya más de 20 años, lo cual quiere decir que estamos grandes, y que empezó, claro. ¿Qué estudiaste vos? Pará, ¿qué estudiaste, José? Mira, yo estudié, primero que nada, contador público. No sabía lo que hacía. Después estudié locución en el INSER, soy locutor nacional. Después estudié periodismo, después estudié comunicación social. Somos colegas, mirá vos. Sí, señor. Así las cosas.
Y empezaron a pedirme hace más de 20 años, che, dame una mano, porque era locutor de eventos, viste esa cosa de señoras y señores, muy buenos días, va a hacer uso de la palabra, fulano de tal. Y empezaron a pedirme ayuda, empezaron a pedirme consejos, empecé a armar toda una carpeta, después un trabajo, después una planificación. Empecé a dar charlas primero gratuitas en la Universidad del SEMA, después me pidieron un curso arancelado y llevamos 20 años dando capacitación. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Justo el otro día me visitó un amigo y me trajo un libro y me dice, vos tendrías que hacer oratoria, me piden. Así que me dejó un libro por ahí y dije, bueno, cuando te vi, ahí nos seguimos, te vi en Twitter, no sé dónde, uy, tengo que hablar con José a ver cómo está viendo. ¿Y cómo ves, quiénes ves que tienen facilidad para la oratoria dentro de la gente que habla, dentro de la política, del empresariado? ¿Quién te parece? Mira, hoy día hay muy poco, porque la oratoria a nivel mundial decayó, y la Argentina decayó con ella, pero más que la oratoria mundial. Nosotros teníamos oradores como Alfonsín en su momento, como Balbín antes, y hoy día es triste lo que tenemos como grandes oradores. No tenemos, no hay mucho. Tenemos gente correcta para su público y hasta ahí llegamos. O sea, Cristina es fantástica para su público, pero la ama un 27%, la detesta un 50 y pico, le es indiferente un 10. O sea, los grandes oradores no tienen odios del 60%. Churchill no tenía odios del 60%, Kennedy no tenía odios del 60%, Alfonsín no tenía odios del 60%. Yo siempre recuerdo, obviamente que vos lo debes tener ahí en tu carpeta, el discurso de Alfonsín acá en La Rural, cuando metía la mano en el bolsillo y sacaba ese brazo, Alfonsín empezaba a hacer magia, ¿no? Alfonsín sabía todo, entre otras cosas. Primero que tenía una cultura enorme y la cultura ayuda muchísimo para la oratoria. Es matemático. Si vos leíste 400.000 libros y tenés 15.000 vocablos, lo que vas a armar con 15.000 vocablos siempre va a ser mejor que lo que armás si tenés 3.000, 4.000, 2.000, 1.800 vocablos. Y Alfonsín se había bajado, como era asmático, se había bajado el tesoro de la juventud, que era la enciclopedia de su época para los más chicos. El Wikipedia de la época de Alfonsín se llamaba El Tesoro de la Juventud. Después, para los más poderosos, los más adinerados, la Wikipedia de esa época era la Enciclopedia Británica. Claro. Alfonsín se la había bajado, Alfonsín escribía a mano alzada. O sea, Alfonsín los libros que escribía Alfonsín los escribía a mano alzada, no iba a buscar a la biblioteca porque se acordaba todo lo que tenía que escribir. De lo que queda hoy, te diría que lo mejor, lejos, lo mejor que hay en América Latina es Julio María Sanguinetti. Es un capo. Una delicia. Es una delicia. El rey de España siempre decía que se apuraba para ir a las cumbres para escuchar a ver qué tenía que decir Luis María. Una maravilla. Lejos lo mejor que hay. Después, ¿de dónde? Sí, después. En Estados Unidos tenías a Obama, que también hacía maravillas, pero Obama era distinto. Julio María Sanguinetti llega a su oratoria por una cultura enciclopedista como la de Alfonsín, maravillosa, y Obama es un producto de laboratorio. El ademán de la bola curva está buscado y está armado, la forma de decir las frases, la forma de hablar, está todo armado y todo estudiado de laboratorio. Obviamente con un tipo como Obama que lo pulís y tenés para sacar un montón. Claro. Lo peor que se puede hacer es tratar de imitar. Exacto. Qué interesante. ¿Y de dónde viene el uso de la oratoria, del hablar? Porque los distintos pueblos lo tomaban como de distinta, o sea, llegaba a las distintas culturas de otra forma, ¿no? Mira, la oratoria, nuestra oratoria occidental, comienza en la antigua Grecia. Comienza con Demóstenes, que daba los famosos discursos. Los muy grandes se van a acordar de una palabra que usaban las abuelas, que era filípica. Cuando alguien retaba a otro, decía, le dieron una filípica. Y filípica eran los cursos que hacía Demóstenes contra Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Desde ahí viene la oratoria occidental. Después tenés el más grande orador de la historia, que era el romano Cicerón.
después, en esa época ya, por ejemplo, en la época de Demóstenes, y sobre todo en la época de Cicerón, ya se usaba el tema del lenguaje no verbal y el tema del movimiento de manos para hacer alocuciones. O sea, ya desde esa época se viene usando. O sea, no hay nada nuevo esa cosa cuando te vienen... No, porque ahora hay un 33% de kinésicos, eso es todo sanata. La oratoria tiene 3.000 años, ya Cicerón y Aulo Metelo, otro gran abogado y orador romano, usaban el gesto de alucotio, de alocución, y hay estatuas que lo inmortalizan desde el 400 antes de Cristo. O sea, eso ya está estudiado y ya está así desde antes. Lo que tenés que adaptar a hoy es el cambio del público, de que el público tiene menos paciencia, de que el público está acostumbrado, antes estaba acostumbrado a la televisión, primero al cine, después a la radio, después a la televisión, después a YouTube. Obama es el que se da cuenta de eso y achica los discursos para que entren dentro de los 15 minutos que usaba YouTube, que era el máximo de YouTube en su momento, y hoy estamos casi en la cultura, te diría, que de TikTok. Los discursos tienen que ser breves, muy breves. Breves, claro, bueno. Claro, totalmente. José, y lo último que te quiero preguntar es ¿qué haces? ¿Qué le recomendás a alguien que tiene que hablar ante la gente, que sube en escenario? ¿Cómo organizar ese texto, esa comunicación que va a hacer esa persona? Y primero y principal, que tome el curso con nosotros, siempre aconsejamos eso, pero más allá de eso, por ejemplo, si se meten en el Instagram nuestro, de Oratoria Consulting, hay 20.000 cosas que son gratuitas, que las podés ver, que tenés 20.000 consejos, 20.000 tips, que son gratuitos y están ahí. Sí, perdón, no te quería sacar ningún secreto, por favor. No, solamente lo que se pueda decir. Pero te estoy diciendo que hay en la página de Instagram de la consultora. Sí, ahí gratis, claro. Es gratuito, es open source y todo el mundo puede acceder. El tema de oratoria, sobre todo cuando querés ponerte finito, cuando te querés poner en el non plus ultra, en lo mejor de la oratoria, es que es absolutamente personalizado, y si no es personalizado no sirve. O sea, te voy a poner dos ejemplos. Viene un político y me dice, ¿qué me aconsejás? Lo coacheo para un debate y le digo, bueno, bajá dos cambios, calmate, trata de no estar vehemente, trata de ser más dulce, etcétera, etcétera, y con eso... Efectivamente, finalmente ganamos el debate. Y viene otro y le digo, vos enojate, vos tenés que estar más agresivo, tenés que estar... Pero, y el pibe me dice, pero a mí me dijeron que no me tenía que enojar. En líneas generales aconseja eso. Vos, con tu cara y con tu físico, te conviene enojarte para dar por la fortaleza que tu imagen no transmite. Claro. O sea, depende de quién es el consejo que le tenés que dar. Claro, lo tenés que equilibrar. Muy bien, muy bueno. Vuelvo al tema de las imitaciones. En su momento, Cristina tenía la costumbre del dedito acusador. Después tenía la época que jugaba con los micrófonos. Después tenía la época que destrozaba los atriles porque se afirmaba y los rompía todos. Y después Dios sabrá cómo calificarlo, le dijo, leyó... Debe haber leído algo mío que hablaba de la bola curva de Obama, no sé qué, e intentó imitar a Obama. Y si vos pones Cristina manos, te sale Cristina con las manos crispadas tratando de copiar el ademán de la bola curva de Obama y parece que estuviera exprimiendo una naranja con un exprimidor vertical. Claro, o que tiene un ataque de artritis, no se sabe bien qué. Porque, vuelvo a lo mismo, a Obama, que es una persona que se crió en Estados Unidos jugando al béisbol desde los 4 años, decirle, hace como que le lanzás una bola curva, en 2 segundos lo entendió y el ademán es perfecto, natural, fluido. Se lo decís a una señora grande que se crió en La Plata, que no debe haber visto un partido de béisbol en su vida, y la estás matando. Claro, tal cual. José, muchas gracias por esta charla, muy interesante lo que haces. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con vos? Directamente que se metan en el Instagram de Oratoria Consulting y escriban un mensaje por ahí y nosotros contestamos. Te mando un gran abrazo y muchas gracias. Otro para vos, Guille. Abrazo. Chao, gracias. Bueno, ahí está, José Rodríguez Aráchaga, hincha de Racing. No sé si notaste, Gonza, ¿no? Que es hincha de Racing, mi amigo Rodríguez Aráchaga. Sí, fanático, ¿no? Hincha como vos. Y viste que apenas dijo eso, ya apenas me saludó, dijo, aguante la cadé. Claro,
Sí. Bueno, che, se vienen unas fechas de fútbol loquísimas, ¿no? Toda la semana va a haber fútbol, ¿no? Sí, sí, entre la, y porque se achica el calendario, ¿no? Porque se viene el Mundial, y el Mundial achica el calendario, compacta todo. Así que, por ejemplo, esta semana tuvimos Champions League, y la semana que viene, la semana que empieza el lunes que viene, va a haber de vuelta Champions League, el campeonato también tiene que achicar, así que va a haber el fin de semana, vamos a tener viernes, sábado y domingo, jueves también, creo que algún partido que tuvimos el jueves pasado. Sí. Y en entre semanas se va a volver a jugar porque no hay fecha, se tienen que jugar, se tienen que adelantar para llegar a completar todo antes del 12-13 de noviembre, que hay que brindar los jugadores para el Mundial. Totalmente. Vos sabés que la semana que pasó estuve en Bolívar, como sabés, en la casa de mis padres. Y bueno, viste, cuando venís el auto está sucio, lleno de bichito, que yo me fui a lavarlo. Yo soy locutor, debería saber si va a llover, no va a llover, viste que estamos los locutores. La temperatura tanto, mañana fresco, claro, nublado. Yo nunca le di bola a eso, ¿entendés? Yo no me interesa. Si mañana llueve o hay sol, para mí es lo mismo, a no ser que tenga, qué sé yo, que ir de picnic, no sé. Y me fui a lavar el auto el otro día, así que lo voy a dejar más o menos encerrado un par de días, hasta claro, que, viste, lo que me pasó que el jueves, cuando lavé el auto, después se largó a llover. Así sí, que dije, mirá vos, porque cuando llegué al lavadero de autos, siempre está lleno, había pocos autos, y ni siquiera sospeché, fíjate qué ingenuo que soy. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a seguir. Tenemos varios invitados más. Vamos a ver si está, los estamos. Está Rubén. Ah, está Rubén. Gabaldá, el profesor, sí, de ceremonial y protocolo. Hola Rubén, ¿cómo te va? Soy Macu Mazuca. Sí, hablamos varias veces con Rubén ya. Sí. Claro que estás? Sí, Macu, buenas tardes. Un cordial saludo. Igualmente, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, produjo el fallecimiento de la reina. Y bueno, ¿a quién le podemos preguntar más sobre protocolos, ceremonias, cómo va a ser lo de Carlos? Explícanos un poquito el papel de la reina en Inglaterra, ¿no? Este reinado tan extenso, el segundo más extenso de la historia, tengo entendido. Así es. Un rey o una reina para la corona parlamentaria británica es el jefe de Estado. Así que, bueno, lo que ha sucedido es que hay una transición, en un momento en que expira la madre, el hijo asume la jefatura de Estado, y en este caso como Carlos III de Inglaterra. Obviamente que quizás la longevidad de la reina hacía esperar este desenlace. Según se informa, fue de una manera tranquila y acompañada de su familia, el paso a la inmortalidad. Y bueno, ahora lo que está demostrando la familia es básicamente unidad familiar y continuidad en el sistema. Y Carlos, con su reina consorte, Camila, enfrentan un futuro que tiene la sombra de la madre, porque lo va a tener, porque ha dejado huella indeleble dentro de la historia británica, pero que se ha preparado durante muchísimos años, y veremos ahora cómo enfrenta esta nueva situación. Y entramos en las honras póstumas, digamos, a la memoria de Isabel II de Inglaterra, en estos 9 días de luto, de luto oficial del Estado británico. Claro. Ante el fallecimiento de un rey y una reina, como en este caso la reina, se corona inmediatamente al siguiente rey o al sucesor por una cuestión de cefalía, ¿no? No, si uno lo interpreta como democracia, no es sentido. Es decir, aquí es como bien dice el antiguo dicho, muerto el rey, viva el rey. Si la continuidad, y como el Estado, al ser el jefe de Estado, no puede quedar acéfalo, en el momento de expirar la madre, ya inmediatamente se pide por el difunto rey y se proclama el nuevo soberano. En este caso, Carlos, por eso estuvo inmediatamente al lado de ella, que es lo que tradicionalmente se aconseja. En el caso de ella no sucedió porque ella estaba en una representación muy distante de donde falleció Jorge VI, que fue su padre, ¿no? Pero claro, la continuación se da en esa unidad, en esa expresión de conjunto de la familia real y en el sucesor legítimo, instituido y proclamado como Carlos, como príncipe de Gales, que ya dejó de serlo, y que claro, su hijo es el nuevo príncipe de Gales y será Guillermo de Gales a partir de ahora también. Ah, o sea que ya cambia Carlos III y Guillermo deja de llamarse Guillermo para ser príncipe de Gales.
Sí, deja de llamarse o de tratárselo como el duque de Cambridge y pasa a ser él y su esposa los príncipes de Gales, que son los herederos al trono en el caso que abdique o fallezca Carlos III de Inglaterra. Claro. ¿Qué puede decir? Igual eso es un ceremonial interesante porque se tiene que hacer con un determinado, de una determinada manera. También es una coronación como príncipe de Gales. Lo mismo que le pasó a Carlos en 1979, si mal no recuerdo. Ah, muy bien. ¿Y cómo sería eso? Porque, digamos, ¿qué se hace primero, como la coronación como príncipe de Gales o primero la coronación como rey a Carlos? No, Carlos ya fue coronado príncipe de Gales. Ahora hay que hacerlo con Guillermo, como rey, porque se viene una ceremonia de coronación sí, pero de Carlos, ¿no? Esa expresión de poder, del atributo, de la corona de Eduardo, de Inglaterra y demás, hay que despegarlo del luto y del tiempo de zozobra del fallecimiento de la ex soberana. Y yo calculo que será mínimo 9 meses, a un año quizás, la fecha de la coronación, que también tiempo. Implica... Ah, sí, no es como nosotros que, digamos, es una banda presidencial, un bastón de mando. No. Estos atributos son un ceremonial, se hacen de una manera determinada por un antiguo protocolo religioso, porque los soberanos británicos son servidores del pueblo como diáconos, y bueno, tiene toda una logística, además de invitados especiales, y bueno, todo eso es un movimiento que primero hay que terminar con el capítulo de la reina, proceder a todos estos 9 días de luto, a todo lo que es cambiar hasta el sello real, por decirlo, cambia todo. Es decir, lo que nosotros escuchamos, y seguramente ahora en el Mundial, vamos hablando de la proximidad de estos eventos internacionales, ya no van a cantar los británicos Dios salve a la reina, sino Dios salve al rey. El canto, claro, que es el himno de ellos, en vez de God Save the Queen, va a pasar a God Save the King, como era siempre. Claro. ¿Y estos 9 días, qué dice el protocolo con el entierro, el sepelio, todo esto que está ocurriendo? Y bueno, la inhumación en el castillo de Windsor, donde ella pidió en la capilla estar junto a sus creencias más inmediatas, su madre, su padre y su esposo, y bueno, esto es una serie de protocolos religiosos y de Estado en Londres, darle ahora el traslado desde Escocia hasta... Claro. A Londres es lo que se está hablando. Hay mucho de conjetura, porque hay mucho también de opiniones más que de certezas. Hay que ver qué dice la Casa Civil de Su Majestad, de Carlos III, y ver cómo ahora implementan el tributo, porque es un tributo del pueblo a quien dio su vida, como Isabel II, por el país, ¿no? Porque lo hizo hasta hace no mucho tiempo atrás, porque recibe a la primera ministra, a quien le pide que gobierne en su nombre. Y esto fue hace unos días, así que... Bueno, eso te quería preguntar, Rubén. Estás hablando de Liz Truss. Sí. A mí me impresiona, estoy viendo en este momento una fotografía de ella dándole la mano pocos días antes de su fallecimiento. Es increíble cómo estaba. Sí, ella entendía muy bien lo que era el poder, entendía muy bien cuál era su rol dentro de la unidad británica y lo cumplía hasta su último momento, porque así lo dijo el día de su coronación en 1952, que iba a servir al pueblo británico hasta su último aliento, y lo pudo hacer, y es el último protocolo oficial de la reina que queda en la retina de todos, y ha demostrado lo que es ser un estadista, ¿no? Lo que es ser hasta último momento una servidora de su pueblo, con todas las luces y sombras que puede tener cualquier persona, como la tenemos nosotros también. Pero a mí me impresiona esa fotografía, ¿no? Rol. Te diría que es una fotografía de 7 días antes de su fallecimiento. Es una cosa increíble cómo está. Sí, totalmente. Y pensemos qué estará pensando ahora la primera ministra, ¿no? Y qué está pensando su hijo, porque el rey es rey gracias a que falleció su madre. Debe ser un cimbronazo interior muy fuerte, porque es lo que él anhelaba, pero para que eso se produzca tendría que fallecer su madre, nada más ni nada menos. Qué impresionante, totalmente. Yo pienso eso que estás diciendo. A ver, en Gran Bretaña la soberana, o sea, la reina era, y ahora el rey, es el jefe de Estado. Y la primer ministra es como un jefe de gabinete, dijiste vos, ¿no? Te escuchaba decir eso. Es un jefe de gobierno, claro. Jefe si equiparamos gobierno, los claro. sistemas de gobierno, los seres humanos en este tiempo tenemos 2 sistemas de gobiernos válidos, convalidados por el pueblo y demás. Uno es el sistema monárquico y otro es el sistema republicano.
ambos sistemas son democráticos, porque no debemos confundir democracia con república. De hecho, la corona británica es parlamentaria, y casi todas las coronas son parlamentarias. O sea, no hay absolutismo, salvo en el Vaticano, donde el Papa ejerce como soberano temporal y espiritual. No hay en ningún otro lugar del orbe alguien que sea totalmente absolutista, como es un pontificado. Pero son atemperadas por los parlamentos, así que ellos han dado gran muestra de adecuación a los tiempos, y bueno, si bien ella es la unidad, la historia y la tradición de un pueblo, confía el gobierno a un político y esos políticos son electos, así que son coronas democráticas. No son repúblicas, pero son coronas democráticas como España y tantas otras. Qué interesante. Te hago una consulta, ¿dónde estudiaste? Sí. Para saber tanto sobre tu especialidad, el protocolo, el ceremonial. Es una de mis especializaciones como profesor de ceremonial y protocolo. Opté por dos caminos, la parte eclesiástica y la parte de nobleza, así que bueno, escribimos un libro hace un tiempo cuando Máxima fue proclamada reina consorte de los Países Bajos y el cardenal Bergoglio fue electo papa. Bueno, escribimos y profundizamos un poco los conocimientos en torno a estos sistemas de gobierno, que son tan válidos como cualquier otro, ¿no? Solamente tienen particularidades quizás un poco más pintorescas por las testas coronadas y las medallas que uno ve y no sé cuánta otra cosa, pero son tan válidas mientras el pueblo esté feliz y tenga un estándar de vida digno, nadie va a cuestionar nada. Y de hecho no lo hacen, ¿eh? Obviamente ahí, que hay vínculos y hay gente antidemocrática y hay gente antirrepublicana y antimonárquica en todos lados, ¿no? Lógico. Claro. Ahí recién hablabas vos de que la coronación de un rey viene por el fallecimiento de su madre, en este caso de Carlos III. Y también hablaste de Máxima, que sabía que en algún momento iba a ser reina, porque, o reina consorte, o porque su marido, digamos, es el sucesor de la, fue el sucesor de la corona holandesa o de Países Bajos. Pero lo de Bergoglio es increíble, ¿no? Hoy yo lo puse en un tuit en donde él estaba esperando finalmente retirarse a una habitación humilde de Flores y sin embargo lo eligen papa, ¿no? Eso debe ser muy movilizante. Sí, la elección se produjo y bueno, es un poco contradictorio el mensaje en sí mismo porque cuando es electo se le pregunta si acepta. Él podría haber dicho no, pero dijo sí. Entonces al decir claro. Sí, tiene que gobernar. También es un caso muy interesante para analizar. Yo tengo mi conjetura que es la abdicación de Bergoglio, de Francisco, dentro de no mucho tiempo. Quizás cuando el Papa emérito no esté en esta tierra, Bergoglio va al mismo paso que Ratzinger. Creo que él lo está diciendo, porque sería como un gran cimbronazo para la Iglesia tener dos papas eméritos. Ya con uno es suficiente. Lo que pasa es que Ratzinger es, Tedesco es de sangre alemana y tiene larga vida también. No como ellos, ¿no? Porque la longevidad es bien tedesca. De hecho, la corona británica tiene 100% sangre alemana, ¿no? Exactamente, sí. Y ahí están los dando Hanover y los Habsburgo-Gorta. Perdón, ahí no te escuché el final. Sí. Lo tiene por directamente por la reina Victoria, por los Hanover, y también el casamiento con el príncipe Alberto de Saxe-Coburgo-Gotha, y bueno, ellos han puesto su apellido Windsor recién a principios del siglo XX por una estrategia de posicionamiento social para distanciarse de la Alemania del régimen nazi, ¿no? Exacto. Rubén Gabaldán, muchísimas gracias, te felicito, ¿eh? Muchas gracias por esta conversación. Gracias, un placer acompañarlos, que tengan una buena tarde. Adiós. Rubén Gabaldá, profesor de ceremonial y protocolo, tenemos comerciales y venimos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353.
hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer. Para cuando necesites energía física, llega Vago Más Energía, un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico. Vago Más. Más vos. Volkswagen Espasa, número uno en ventas en Argentina. Siempre la mejor toma de usados y financiación. En Espasa, encontrá el Volkswagen que buscas. Visítanos www.espasa.com.ar. Sábanas, acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar. En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951. OSDEPIM, la obra social con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología, presenta Doctor OSDEPIM, un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año, de 9 a 19 horas, de forma segura y sin salir de casa. Bueno, seguimos, vamos a hablar en esta media hora final, vamos a hablar con Micaela Ciufolini, que ya está en línea, y con Ricardo Salomé, el presidente de ACARA, de la Asociación de Concesionarios de la Argentina. Micaela, ¿cómo te va? Buenas tardes, soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes, Macu, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, un placer hablar con vos. Y bueno, nada, que nos cuentes un poco de todo lo que haces. Bueno, bien, acá justo me agarraron, estoy en pleno consultorio, así que nada, bueno, un gusto poder hablar con vos. ¿Por qué consultorio? Contanos quién sos, cómo es tu actividad, qué haces. Bueno, mi nombre es Micaela Ciufolini, soy licenciada en nutrición, soy de Córdoba, se notará seguramente. Se nota, pero ¿estás en Córdoba o estás en Buenos Aires? Estoy en Córdoba, estoy acá en Córdoba, en Río Cuarto. Y me dedico, bueno, ya hace unos años en todo lo que es alimentación antiinflamatoria, dietas cetogénicas y ayuno intermitente. Bueno, venimos con un par de programas trabajándolos con una colega, con una médica en conjunto desde España, tratando de desafiar un poco los nuevos paradigmas de alimentación, ¿no? Romper un poco con las estructuras de lo que nos han enseñado como saludable y bueno, nada, tener otra visión distinta de nutrir a nuestro organismo y que realmente ver el alimento como nuestra medicina preventiva, ¿no? Es maravilloso lo que decís. Hace un rato, hace dos notas atrás, hablamos con una chica que tiene un espacio de gastronómico. Y bueno, el desafío de todos ellos es justamente lo que acabas de decir vos, ¿no? De hacer comidas o plantear platos saludables, ¿no? Que ya no tiene que ver con la comida que hacían. Yo soy de Bolívar, provincia de Buenos Aires, y mi madre, los días estuve ahí, nos hacía o pollo o carne y era siempre lo mismo, ¿me entendés? Bueno, ricas pastas también, pero la comida bonaerense, una comida muy tradicional, muy de ese tipo, ¿no? Es decir, de no poder salir prácticamente de la carne. Bueno, que en realidad tampoco está tan mal, ¿no? Lo que nosotros apuntamos ir a la comida real, ¿no? A volver a manejar los alimentos lo menos procesados posibles, con la menor cantidad de aditivos, conservantes, colorantes, y un poco ir a lo tradicional, ¿no? Comer alimentos lo menos procesados. Porque venimos extremadamente contaminados e inflamados, lo que nos lleva a que aparezcan todas estas nuevas patologías crónicas no transmisibles que derivan de lo mal alimentados que estamos, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían esos alimentos que ustedes... Vos hablás de una dieta cetogénica. ¿Qué es la dieta cetogénica?
Bueno, la dieta cetogénica o dieta keto, que por ahí la pueden conocer con ese nombre también, es un tipo de alimentación en donde las vedettes de este tipo de alimentación son las grasas, que en realidad siempre fueron como las mal vistas, básicamente como las causantes de todos los problemas cardiovasculares y metabólicos, y en general hoy por hoy son las que nos generan, nos dan la posibilidad de rehabilitar todas estas patologías metabólicas que vienen causadas. Te interrumpo un segundo. Lo que antes se pensaba que era malo, ahora ustedes, la dieta keto le encuentra virtudes. Totalmente. Lo que pasa es que en este tipo de alimentación, o en este tipo, tenemos que hacer una buena selección de grasas, ¿no? No es comer cualquier tipo de grasas, ¿no? Y siempre, como te digo, las culpables eran las grasas de estas patologías, cuando los procesados y el azúcar eran los factores directamente relacionados en el surgimiento de todo este tipo de patologías, ¿no? No solamente cardiovasculares, sino diabetes, hipertensión, inflamación, problemas del sistema inmunológico o patologías autoinmunes, todas derivan del azúcar y todo lo que tenga azúcar, ¿no? Básicamente. O sea, el azúcar inflama. O sea, vos comés azúcar o comés algún alimento que tiene azúcar y estás con más predisposición a estar inflamado en general. Claro, totalmente. Y lo que genera este proceso inflamatorio, son múltiples complicaciones, pero cuando hablamos de inflamación, no es solamente aumentar de peso, sino inflamación a nivel cerebral, problemas cognitivos, fatiga, dolor de cabeza. Hay un montón de cuestiones que venimos naturalizando o problemas que los venimos naturalizando y derivan de lo intoxicados que estamos con la comida. Y básicamente se relaciona con este proceso inflamatorio general que tenemos. Mirá vos, y vos como licenciada en nutrición, ¿qué recomendás? ¿Tienen algún tipo de hábitos de comidas? ¿Qué tienen? O sea, ¿les sugieren algún tipo de comidas? ¿O qué dieta? No sé si es la forma de llamarle dieta. Bueno. ¿O cómo cambiar los hábitos? Bueno, está ya más que comprobado que las dietas no sirven. Claro. Básicamente lo que hacen es generar otro estrés. La palabra dieta. Perdón, Micaela, que me ibas a objetar esa palabra. Sí, no, lo que trabajamos en realidad es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Trabajamos con algunas guías de alimento porque la idea es que el paciente haga consciente de qué se está llevando a la boca, ¿no? Más allá de todo, que vaya aprendiendo qué estamos comiendo, de qué forma comemos, hacer estas pausas, ¿no? A la hora de comer y llevar, y ahí sí hacer una selección con alimentos, como te digo, lo menos procesado posible. Hablamos carnes, huevos, vegetales, frutas, frutos secos y sobre todo darle mucha importancia a la buena calidad de grasas que van a ser la fuente de energía, digamos, la nafta premium que necesitamos para estar ¿cuáles bien, son ¿no? esas para grasas? Mira, Micaela. Básicamente por ahí uno siempre asocia la buena calidad de grasa con grasa vegetal y no animal. No, es la grasa que no esté modificada químicamente. Tanto la grasa animal como la vegetal, que no esté modificada químicamente, son buenas. Las grasas de los animales son buenas. Las grasas de los pescados son extra buenas. La palta, los frutos secos, el aceite de oliva, el aceite de coco, la manteca. Cuando le decís manteca, te abren los ojos así como diciendo manteca. Claro, sí, manteca. Claro, yo pensé que no. Y bueno, lo que sí tratamos, yo les digo, lo primero que tienen que ordenarse y sacar de su alacena son todo lo que son grasas hidrogenadas, ¿no? El clásico aceite amarillito que tenemos, no quiero dar nombres ni marcas, pero de maíz, de girasol, son grasas altamente tóxicas a nivel celular que favorecen en este proceso inflamatorio también, ¿no?
Claro, o sea, pero el aceite de oliva no, no lo mencionás, al contrario, lo mencionaste como no, bueno. No, el aceite de oliva tiene buena calidad de grasa. Aceite de oliva, aceite de coco, son todos, el aceite de coco tiene triglicéridos de cadena media que favorecen a los procesos desinflamatorios inclusive, ¿no? Claro. Ahí hay mucha gente que seguro que nos debe estar escuchando, y este conductor que también está hablando, le encantan los dulces. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar con esta dieta y con el tema de dulces? ¿Qué dulces están incluidos y se pueden comer? ¿Cómo haces para tener posibilidad somos altos de comer dulces? No, hay que entender que el azúcar es adictiva y que actúa en los mismos centros neuronales que la cocaína, para darte un ejemplo, ¿no? Entonces, hay que hacer una selección de qué dulces. Obviamente no es lo mismo consumirse un paquete de gomitas, que es azúcar pura, que una fruta que tiene otro tipo de azúcar más natural y que tenemos las enzimas necesarias para poder metabolizarlas. Hay algunos chocolates 70-80 cacao que podemos jugar que vienen bien bajos en azúcar, que son una buena opción para hacer esta transición de reeducar nuestro cerebro para que no nos pida azúcar constantemente, ¿no? Porque ¿tenés alguna marca ahí? Dijiste de algún dulce. ¿Tenés alguna marca comercial que puedas recomendar? No, básicamente hay varios chocolates. Se consiguen más que todos por ahí en dietéticas, bueno, algunos que vengan con buena calidad de cacao y con bajo porcentaje de azúcar. No tengo una marca específica ahora para nombrarte, claro. Pero se consiguen, ¿no? Y bueno, tratar de limitarlo. Claro. No es lo mismo el paciente que me dice todas las noches me como un chocolate a que ya se vuelva un hábito, a poder neutralizar o acomodar la cuestión hormonal para que eso no sea una necesidad, sino que sea un gusto de vez en cuando, ¿no? Claro. Me impresionó la frase que dijiste, que el azúcar está, no, los chocolates, azúcares, son tan adictivos como la cocaína, ¿dijiste? Sí, totalmente. Y generan todas las enfermedades que nombramos recién, que es terrible, ¿no? Cuando uno empieza a tener ese golpe de dopamina que te da el azúcar de placer, después tenés un resabio de un bajón en donde estás con fatiga, con mal humor, con cansancio, ¿no? Inclusive la respuesta es bastante similar, ¿no? La respuesta del organismo. Qué bárbaro. ¿Te puedo hacer una pregunta personal con respecto a tu alimentación? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es un día tuyo? ¿Qué comes? No me incluyas los fines de semana, porque algún asadito, algo te debes comer, obviamente. No sé. Es que asado podría ser la base de mi alimentación. O sea, comer carnes, comer mucha cantidad de huevos. ¿Cuántos huevos puedo comer? Come los huevos que quieras. Mientras tenga una alimentación baja, el huevo no te va a subir ni colesterol, ni te va a hacer aumentar de peso, ¿no? Carnes, huevos, vegetales. No soy muy de las frutas. Frutos secos, por ahí tenemos hoy por hoy algunas harinas alternativas que no son harinas, sino que son harinas que provienen de estos frutos secos, como harina de almendra o harina de coco, con las cuales se pueden conseguir algunos pancitos o con los cuales se pueden elaborar algunos postres. Hoy hay opciones, ¿no? Para los que son más dulceros, para que no sea tan dificultoso y ni tan drástico el cambio. Y a mí, yo soy como muy fan de los ayunos, ¿no? Para mí el ayuno intermitente combinado con una buena alimentación es como principalmente el mejor método anti-age que hay y de detox general a nivel celular, ¿no? Es buenísimo. ¿Cuánto es ese ayuno intermitente y qué comes antes y cómo lo cortas después? Mira, durante el periodo de ayuno básicamente me manejo con líquidos, infusiones. Yo a la mañana me levanto, me tomo mi café, que elijo un café que no tenga azúcar agregada, que generalmente son los cafés tostados, no torrados, ¿sí? Durante la mañana tomo mate y por ahí rompo el ayuno directamente en el almuerzo, tipo
3 de la tarde, más o menos, aproximadamente. Claro, claro. Yo hago algo parecido. Ideal, y tomás mates, no comes nada, no comes nada hasta esa hora. No como nada hasta esa hora. Y por ahí la gente te dice, es una locura, me voy a desmayar, me voy a sentir mal. No, uno va logrando cierta flexibilidad metabólica y realmente esto de comer cada 2 horas como un bebé, lo único que lograba es que estemos, nada, como queriendo comer cada vez más y estar pensando todo el tiempo en la comida. Así que yo siempre recomiendo como la práctica del ayuno intermitente como base, ¿no? El reposo claro. digestivo es súper necesario. Claro. Y bueno, y a la hora de pasa? Romper el ayuno... Perdón, Micaela, en esas horas de ayuno intermitente tampoco se pueden comer frutas, no agregas frutas. No agrego frutas, solamente agua. Si el ayuno lo hago un poco más prolongado, trato de que el agua tenga algo de electrolitos, que esto simplemente es agregándole una pizquita de sal rosada o de sal marina, como para que tenga algo de sodio y magnesio y potasio, ¿sí? Sobre todo si entrenas en ayunas, es bastante beneficioso estar bien hidratado con electrolitos. Pero bueno, eso únicamente. ¿Qué es lo que te da el ayuno intermitente? ¿Qué pasa con el cuerpo sin recibir alimentos durante toda esa cantidad de horas? Bueno, en realidad, de acuerdo a la cantidad de horas, primero hay que plantear bien para qué uno quiere ayunar, ¿no? El reposo digestivo base de 12 horas es necesario como para que el organismo se limpie y cuando lo realimentas lo haga de manera, funcione de manera correcta. Pero más allá de eso, a medida que pasan las horas que ayunamos, pasan cosas en nuestro cuerpo, ¿no? A partir de las 16 horas es cuando ya agotamos lo que son los depósitos de glucógeno o de azúcar, básicamente. Y empezamos a movilizar nuestras grasas, ¿sí? Entonces el organismo empieza a buscar energía en los depósitos de grasa. Por ahí, por eso está tan de moda lo que es ayuno intermitente para bajar de peso o combinarlo con este tipo de alimentación, porque realmente es una práctica que ayuda a este proceso. Pero cuando ya hacemos ayunos un poco más prolongados, y yo siempre sugiero 1 o 2 veces al año hacer un ayuno bien prolongado para poder activar lo que se llama el proceso de autofagia. ¿Qué es la autofagia? El organismo detecta qué proteínas o células están en mal estado o se están empezando a transformar, hace recambio celular. Por eso digo que es el mejor método anti-age guy, ¿sí? Claro, ¿y cuántas horas tiene que estar para que se produzca ese recambio? Y la autofagia se produce a partir de las 18 a 20 horas. Ajá. Sí. Nosotros ¿Y cada cuánto lo haces? ¿Cada cuánto lo tenés que hacer a la autofagia? Y como te digo, 2 veces al año, un ayuno prolongado. A ver, un ayuno prolongado, y los prolongados hablamos de 48, 72 horas. Así te parece una locura, pero en realidad claro. tenemos energía de sobra y bien gestionados, son fantásticos. Ahí es como que vas a la autofagia pura y haces como un reseteo metabólico que yo siempre lo recomiendo a los que lo puedan hacer o a los que se animen a hacerlo. Micaela, muchísimas gracias por esta charla, te felicito y bueno, nada, cuando vayamos bueno. para Córdoba ahí te vamos a estar visitando, pero bueno, muy interesante. Seguro. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, lo mismo digo si voy para Buenos Aires. Sí, obvio, venís a Buenos Aires tenés que contactarnos inmediatamente. Un beso. Dale, un gusto, que tengan un lindo Igualmente. Tarde. Chau. Micaela Ciuffolini, qué interesante todo lo que nos contó, ¿eh? Impresionante. Así que bueno, hay que, ya sabes, yo no, vos sabés que desde la ignorancia no como prácticamente, a veces me agarra hambre, sí, a veces desayuno, pero la mayoría de los días tomo mates hasta las 2 o 3 de la tarde. ¿Eh? Atención, lo estoy haciendo sin saber. ¿Qué? Una costumbre. Sí, es una costumbre. Por ahí capaz que si la noche anterior no comí, o comí temprano, te agarra un poco. Ahora, si comí la noche anterior, no tengo ningún problema llegar hasta las 2, 3 de la tarde. Ahora en Bolívar, cuando estuve esta semana, me pasó que mis padres almuerzan, son organizados.
viste, a la una, 12:30, una, ya están, tienen. Y ahí, viste, te da hambre, ¿entendés? Te, qué sé yo. Y aparte tenés que adaptarte. Cuando estás con otra persona, o también tenés que adaptarte por ahí a los tiempos. No, por supuesto, por supuesto. Yo en general, ¿sabes qué hago? Hago una trampita, me voy a entrenar a temprano. Claro. Entonces cuando me empieza a agarrar hambre, me como una manzana y rajo. Sí, obvio. Y ahí en el entrenamiento la cabeza te va para el otro lado y... No, ahí no te agarra hambre. Después cuando volvés, sí, ya te tomás, viste, alguna cosa rica, o te comes unas frutas, o comes una ensalada. Hay veces que me zarpo y me como un sándwich. Pero bueno, a Micaela, después pasame el celular porque es interesante, hay que estar atento, ¿eh? Hay que pedirle consejos, hay que contratarla, Micaela. Muy buena, muy buena. No la conozco, ¿eh? No sé quién es. La saqué de Instagram y me pareció muy piola. Sí, muy interesante, aparte de lo que plantea. Y aparte hay un montón de dietas nuevas que están empezando, pero está bueno, que te abre la cabeza, ¿no? Déjame que hable con el presidente de Acara, que está viajando, mirá vos, está viajando, Ricardo Salomés, el presidente de Acara, es amigo y está viajando hacia Córdoba, justamente, recién hablábamos a Córdoba, a Río Cuarto, mirá, tenemos mucha onda con Río Cuarto, estábamos hablando recién a Río Cuarto. ¿Qué haces, Ricardo? ¿Cómo andás? Soy Macu. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira, recién hablábamos con una licenciada en nutrición maravillosa que está en Río Cuarto. Se llama Micaela Ciofolini, así que si tenés un minuto y tenés ganas de charlar de alimentación saludable, ahí tenés a Micaela. Bueno, hoy vamos a comer a Macarena. Ah, Macarena, que es un lugar de ahí de Río Cuarto. Un restaurante, si no lo conozco, que me invitó la gente del gobierno de la ciudad de Río Cuarto, que voy con gente nuestra también. Mirá, voy a Río Cuarto, bueno, porque lo vamos a tener en cuenta. Voy a Río Cuarto para estar en la presentación de La Rural, que es este fin de semana. Ah, mirá vos, en Bolívar también, yo vengo de Bolívar, inauguraba también La Rural. Nos quedaron pocos minutos, Ricardo, como presidente de Acara te quiero hacer esta consulta. ¿Cómo está el mercado automotriz en la Argentina? Año difícil, pero ¿cómo están? ¿Cuál es la situación actual de la venta de autos en la Argentina? O del patentamiento, como le llaman ustedes. Sí, tenemos dos problemitas desde hace un año. Uno es un problema externo, que son los problemas, la crisis de los microchips en el mundo. Un auto lleva 3.500 microchips, para que te des una idea. Mm. Hay problemas con los microchips para la producción de celulares, televisores, autos. El 80% de los microchips del mundo vienen de China, de Taiwán. Hacer un microchip tardás, desde que entra en la producción hasta que sale el microchip, son 60 días. Lleva tu proceso de agua. Bueno, creemos que este problema se va a solucionar recién para principios del primer trimestre del año 2023. Y aparte, en la Argentina tenemos un problema interno, que es la restricción de la oferta por dólares que hay, con lo cual no se pueden traer todos los autos que el mercado podría tirar, sino que el gobierno está exigiendo una compensación en la balanza para que no quede deficitaria. Entonces se está forzando a todas las empresas del país con las importaciones a tratar de importar menos, pero estamos tratando de que la producción que se hace en la Argentina, que tenga todos los elementos de producción que hace falta para poder importar, para no parar el trabajo nacional. Esto es un delicado equilibrio. Pero bueno, en definitiva vamos a terminar el año de seguir esto igual que hasta ahora, con unos 380.000, 400.000 vehículos, igual que un poquito más que el año pasado, un poquito más que el año anterior, el primer año de pandemia, que fueron 350. En la década, sin contar la pandemia, se vendieron unos 750.000 vehículos. Te iba a preguntar eso, impresionante ese año. ¿Qué año fue ese, Ricardo? Fue el promedio de la década 2012-2020, pero también hay algunos temas que nosotros tenemos en particular. Por ejemplo, hubo años que hemos llegado a 960.000 vehículos, como el año 2013. Y los concesionarios estamos todos con estructuras para 700, 750.000 vehículos.
O sea, que estamos todos con estructuras expectantes, con mucha mano de obra calificada, pero bueno, las consultoras mundiales hablan de que este mercado llegó para quedarse en la Argentina por lo menos 3 o 4 años más, un mercado de 380 a 400 mil vehículos. ¿Qué pasa con esa persona que quiere comprar un auto importado? ¿Lo consigue en la Argentina? Se consiguen muy poquitos autos importados acá en la Argentina este año porque está restringida directamente la oferta por la importación. Se están importando unos 13.000 autos mensuales, solamente están llegando. El año pasado llegaron 15.000, este año el promedio fue 14.700, y este mes pasado podemos hablar de unos 13.000, o sea que está bajando porque el gobierno no quiere que haya drenaje de divisas. Entendemos al gobierno, entendemos que estamos pasando por un momento muy serio. Sabemos todos que lo que falta en la Argentina son dólares en el banco. Los dólares están, pero están en posesión de la gente. Claro. La gente tiene los dólares, ya sea afuera, adentro, en el colchón, en el canuto, como acostumbro a decir yo. Y los pocos autos que hay realmente lo estamos vendiendo. Por ahí no está justo el auto con el color que quiere la gente que lo quiere comprar. Pero bueno, yo le digo a esa gente que aprovechen que hay algunos autitos todavía. El stock que hay es muy magro con respecto a las cantidades. Tenemos en stock entre todo el sistema unos 55.000 vehículos. Es poco. Hemos llegado a tener mucho más que eso. Con lo cual hay buenas oportunidades para poder comprar para el que tiene ganas de sentirle el gustito al cero kilómetro, porque el auto también es un gustito. Claro, después de haber salido de la pandemia, estamos viendo cómo la gente está consumiendo viajes por el interior, lo bien que está. Por ejemplo, estuve en Comodoro Rivadavia, estuve en Mendoza, estuve en Salta, las economías regionales se están moviendo. Y bueno, y comprar autos significa también ayudar a mover el empleo nacional, ¿no? Hoy el 55% de los autos que se patentan en el país son nacionales. El 45% son importados, cuando durante toda la década anterior el 30% eran nacionales y el 70% importados. Pero sigue siendo un buen momento para el que tiene ganas de reponer el auto, de poder cambiar el auto. Realmente está bueno. Totalmente. Ricardo Salomé, presidente de Acara, muchas gracias. Que la pases muy, muy lindo esta noche en la comida con tus amigos, con la gente de ahí de Río Cuarto. Y nos vemos en el fin de semana, seguramente. Y hacemos un favorcito, dame el teléfono de la nutricionista, así la llamo después de la comida. Totalmente. Bueno, para ya después de la comida va a ser tarde, para las próximas oportunidades. Dale. Un abrazo. Gracias, Ricardo. Chao. Adiós, buen viaje. Ricardo Salomé, el presidente de Acara, la Asociación de Concesionarios de la República Argentina. Bueno, y así medio que nos estamos yendo. ¿Qué quedó del deporte, Gonza? Macu, una joyita, un detalle nada más. Hay un jugador argentino que esta semana en Champions League cumplió un sueño. Desde los 13 años se tatuó el logo de la Champions League y el miércoles cumplió el sueño de convertir su primer gol en la Champions League. ¡Qué bueno! ¿Cómo se llama? Giovanni Simeone. ¡Ah, Gio! El hijo de... ¡Mirá vos! ¡Qué bueno! A los 27 años cumplió el sueño, entre lágrimas festejó su primer gol en Champions League y claramente su primer partido en Champions League porque no había podido jugar. Así ¿dónde juegan? ¿En Napoli ahora? Napoli, sí. Una linda historia, ¿no? Un detalle no menor y nada. Cumplió el sueño y se emocionó, claramente. Muy linda historia, y aparte los napolitanos. Sí. De, digamos, la emoción de tener y la expectativa de tener un nuevo argentino ahí, ¿no? Han pasado otros argentinos después de Maradona, pero siempre un argentino que sea bueno, siempre lo van a comparar con Diego Armando. Claro, sí, otras características, pero también es un jugador que, si tiene un buen rendimiento, puede llegar a meterse por ahí en el Mundial, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, no me parece tanto, ¿eh? No me parece tanto. Sí, Enzo Fernández. Enzo Fernández, sí, claramente. Ya está en la lista de la próxima convocatoria.
Bueno, y porque hay unos jugadorazos, ahí está el hijo de, ¿cómo se llama el pibe que juega en el hijo del Colorado, del 3 de Boca? Sí, McAllister también. McAllister, que juega en el fútbol inglés, que es muy bueno. Está el chico que era de River, que ahora juega en Alemania, que era muy, muy bueno. ¿Perdón? Palacios. Palacios, muy bueno. Hay un par de jugadores ahí que va, no sé cómo va a ser el director técnico y el cuerpo técnico de la selección, como para, por eso dicen que ahora Enzo Fernández se prende en ese grupo, ¿no? Sí, claramente, sí, con el nivel que está teniendo, sí. Así que bueno. Bueno, Gonza, querido, te mando un abrazo, gracias, nos vamos hasta la semana que viene. Sí, abrazo grande, Macu. Gracias. Buen fin de semana, gracias. Bueno, gracias a Javier Martínez en la operación técnica, gracias a los dueños de la radio Ecomedios, AM1220 y Ecomedios.com en todo el mundo. Nosotros con la barra de Macu nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas. Chau y muchas gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.